Bien. Vamos a ver ahora las diferentes fichas y las diferentes opciones. Bueno, como os he comentado antes, al introducir otro ejemplo, también se ha dado de alta, con lo cual en otros alumnos podemos pinchar sobre ejemplo. Si tenemos una muy común, pues la ponemos y así podemos seleccionarla. Bien, vamos a historial escolar, pinchamos sobre esta pestaña y vemos aquí, pues está todo vacío y vemos el diferente historial del alumno a través de infantil, educación primaria, educación secundaria, iniciación profesional, bachillerato, formación profesional. Durante todas estas fichas vamos a tener permanente los datos del alumno para saber con qué alumno estamos trabajando y su fotografía. Bien, solo veis una fila por cada tipo de educación, pero esto es porque si pinchamos en un curso, por ejemplo, primera educación primaria, veis que nos aparece automáticamente otra línea para introducir más datos. Si introducimos otro, nos aparecerá otra, de modo que podamos introducir todas las líneas correspondientes. Bien, seleccionamos el curso, por ejemplo, primera educación primaria, el año académico, como os he dicho antes también, si llega más de 2015 o es antes de 1999, siempre podemos pinchar en otra y podemos introducir un nuevo año, por ejemplo, 1998, 1999. Vale. Centro educativo, pues el centro educativo en el que lo hizo. Por ejemplo, pongamos que ha sido en el nuestro, Gispo. Medidas educativas, pues lo que hemos tenido que hacer. Como he dicho antes, otra pinchar, si pinchamos en otra, podemos introducir una nueva. Por ejemplo, adaptaciones curriculares. Absentismo escolar, pues lo mismo. Leve intermitente grave, otra. A través de la aplicación vas a encontrar siempre a través de este módulo una columna observaciones en las que veréis la palabra incorporar y es como una especie de enlace. Esto es para incorporar documentos o archivos de texto a esta correspondiente fila. Por ejemplo, vamos a ver incorporar aquí. Y podemos introducir texto. Arriba podemos manejarnos a través de texto y documentos. En la pestaña, si vamos a documentos, podemos subir un documento. Texto, podemos poner lo que queramos. Lo introducimos, damos a OK y si volvemos a entrar, pues ya nos ponen lo que hemos puesto antes. Y en documentos, igual, pues damos a examinar e introducimos un archivo de ejemplo. Lo seleccionamos y pinchamos sobre OK. Guardamos cambios para que se quede guardado y vemos que si hay alguna observación. Se ha cambiado el incorporar por un ojo que indica que hay algo dentro. Entonces, si pinchamos sobre el ojo, vemos otra vez el texto y los documentos, pues igual podemos subir hasta 5 documentos y podemos observarlos. ¿Ves? No lo descargamos el documento. Bueno. Igual que infantil y educación en primaria son con las otras filas iguales. Educación secundaria, pues lo ponemos. También podemos incorporar documentos. Iniciación profesional, igual. Seleccionar el año académico, centro educativo, denominación del programa, con todas sus características. Bachillerato y formación profesional, pues exactamente igual que las otras, con sus características diferentes, pero se introducen de la misma manera. Si queremos borrar una de estas filas, por ejemplo, esta que se nos ha colado aquí, que no quería ponerla. En la parte de la derecha vemos una X en la que podemos borrar la fila. Entonces pinchamos sobre ella, nos preguntará si estamos seguros de borrar la fila. Pinchamos en aceptar y se nos borra automáticamente. Como vemos, pues también aparece la impresora para imprimir las diferentes fichas. Podemos imprimir desde cualquier ficha lo que queramos. Vamos a la siguiente pestaña, que es expediente académico. Igual, bueno, entonces. Aquí podemos introducir diferentes observaciones del equipo educativo a través de la evaluación inicial, evaluación primera, en la segunda, en la tercera, en la final y en la extraordinaria. Tiene el mismo sistema del historial escolar, con lo cual si metemos un curso, por ejemplo, primero bachillerato, se nos abre otra pestaña, si introducimos otro, se nos vuelve a abrir otra y tal. Tenemos diferentes enlaces con incorporar, como os he comentado antes, cada uno independiente del otro. Por ejemplo, si aquí metemos evaluación segunda y en evaluación tercera introducimos evaluación tercera, está vacío, evaluación tercera, pinchamos en OK, si vamos a la segunda aparece evaluación segunda. Podemos incorporar en cada evaluación varios documentos. Debajo de observaciones vemos informes del alumno. Podemos subir diferentes informes poniendo el tipo, de la misma manera otro,
podríamos introducir uno manualmente, por ejemplo este. El año académico, pues lo elegimos de la misma manera. El curso, pues lo elegimos. Centro educativo, ponemos el que sea. Y introducimos el documento. También podemos cargar el expediente académico oficial. Pinchando simplemente en examinar, seleccionaríamos el expediente y guardar cambios. Vemos que se nos ha introducido la fila de bachillerato que hemos introducido antes, el informe y el expediente académico oficial, que también podemos visualizar de la misma manera pinchando sobre él. Si deseamos borrar una fila, igual que antes, seleccionamos la fila que deseamos eliminar, pinchamos y la eliminamos. Vamos ahora con la pestaña entrevistas. Es exactamente igual que las otras, simplemente con entrevistas, pero funciona de la misma manera. Introducimos una fecha las personas que asistieron. Como vemos, en cada menú desplegable siempre vais a encontrar otra para introducir un nuevo valor. Y aquí las observaciones, pues lo mismo que antes. Bueno, tenemos un documento, pinchamos en OK y guardamos los cambios. Vemos que se ha quedado guardado y podemos eliminarlo igual que antes. También se quedaría guardado si en vez de pinchar sobre guardar cambios, pinchamos sobre otra pestaña. Introducimos un texto y si en vez de pinchar en guardar cambios pincháramos en expediente académico, se queda también guardado. Vemos que se queda guardado. Solo se queda guardado en el caso de pinchar sobre una pestaña. Si pinchásemos en otro botón cualquiera, ya esto no se quedaría guardado. Es importante saberlo porque podemos equivocarnos. Vamos a la pestaña datos psicopedagógicos y podemos introducir los datos exactamente igual que en las otras pestañas. Introducimos la fecha. Se nos abre una nueva pestaña. Incorporamos los resultados que queramos. Si queremos incorporar algo. Y guardamos los cambios. Y vemos si no ha guardado. Y ya tenemos aquí el ojo y la aspa para eliminarlo si lo deseamos. Vamos a ver ahora la pestaña comportamiento. Entramos en la pestaña comportamiento y como vemos, pues similar a las pestañas anteriores. Definimos el curso, el año académico, el centro educativo. Podemos incorporar texto o documentos y las medidas adoptadas, pues igual con el otra para poner una nueva o los que haya. Pulsiones, por ejemplo. Guardamos los cambios y como vemos, pues ya se nos ha guardado. No nos aparece el ojo ya que no hemos introducido nada en incorporar. Si lo introdujéramos y guardábamos los cambios, ya se nos pone el ojo. Bien, como vemos también la impresora para imprimir. Bueno, vamos a la pestaña contexto social y aquí es algo diferente a las pestañas anteriores. Pero bueno, es básicamente lo mismo. Introducimos el grupo social de pertenencia, podemos seleccionar lo que hay o introducir uno nuevo con otra. Introducimos la situación familiar. Tenemos las interrogaciones para, si tenemos alguna duda, saber qué estamos introduciendo, qué tenemos que introducir, tanto en situación familiar, como en situación económica, como en situación de la vivienda familiar. Tenemos pues, unas guías, por ejemplo nuclear. Y podemos incorporar documentos igual que habíamos hecho antes. Texto o documentos, lo que queramos. Económica, pues lo mismo, y vivienda familiar, pues también igual. Guardábamos los cambios, se queda guardado también los documentos. Y bueno, esto es básicamente lo que lleva la ficha del alumno.